Cuentos Verdes presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Con el objetivo de proteger los afluentes hídricos de la región, nació hace más de 10 años el Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad, y a través de intervenciones y acciones de conservación en las cuencas altas, busca conservar los ecosistemas. Una muestra de ello es el trabajo que se está realizando en la subcuenca Agua Clara del río Bolo. Hace más de 12 años, Fundación Fondo Agua para la Vida viene haciendo intervenciones de restauración y conservación. Igualmente Asobolo, que es otra de las organizaciones filiales a este proceso, viene haciendo acciones por más de 20 años en esta cuenca, como son aislamientos de protección, siembra de bosques de uso doméstico, siembras de bosques de protección y demás acciones que conlleven a la conservación, tales también como educación ambiental. Estas acciones de conservación de una u otra forma generan cambios sociales, no solamente en la dinámica de uso del territorio, sino también en la dinámica de uso ecosistémico, cómo lo uso. Entonces estas acciones vienen y prestan un servicio ecosistémico muy importante, pero socialmente también generan unos cambios de comportamiento muy interesantes. El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad es un esfuerzo de gremios, empresas privadas, entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental y social, que además de desarrollar actividades de siembra, protección y restauración, han constituido una red tecnológica para tener información real sobre el comportamiento de los cuerpos de agua. El sistema de monitoreo hidrológico que se está llevando a cabo en la cuenca hidrográfica del río Bolo, subcuenca Agua Clara, es un sistema hidrológico que está compuesto por una malla de pluviómetros, 8 pluviómetros que están distribuidos en las diferentes zonas de la subcuenca y 5 estaciones hidrométricas que nos miden de una u otra forma el comportamiento de dos variables muy importantes, una que es el caudal y otro que es la precipitación y su dinámica de manejo de flujo, igualmente los niveles de sedimentación que podamos encontrar. Particularmente en esta área lo que hacemos es monitorear con algunas herramientas que desarrollamos en la institución, algunas soluciones y lo que hacemos es observar los datos, por ejemplo en este caso particular, del comportamiento de lluvias de la cuenca hidrográfica del río Agua Clara. Nosotros observamos esta información y podemos pasarle este dato a la comunidad de tal manera que ellos tengan un conocimiento de cómo está en ese momento la cuenca o cómo está la precipitación en esa zona. En todo el proceso adelantado por el fondo, la comunidad ha sido el actor principal porque reconoce la importancia del trabajo del monitoreo y lo usa como una herramienta hasta para la resolución de conflictos. Ha sido muy, muy interesante y muy beneficioso. Porque la información genera educación, aclara muchas dudas y ha servido de apoyo principalmente para los acueductos veredales y cada vez pues a ayudar al manejo, ¿no? Al manejo del recurso para que pues haya disponibilidad para todos los usos y para que se mantenga, ¿no? Haya una sostenibilidad. La corporación CBC la que regula y entonces pues esto disminuye un poco el conflicto en el tema del entendimiento de la norma, ¿no? En la vereda Arenillo, ubicada entre Pradera y Palmira, la comunidad y el Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad han establecido una alianza estratégica para proteger los recursos de la zona que dan beneficios ambientales y sociales. La CBC recuerda a la comunidad vallecaucana que el próximo 21 de marzo vence el plazo para pagar la tasa por uso de aguas superficiales. Si usted es titular de una concesión de agua superficial otorgada por la CBC, ya sea vigente o vencida, o tiene una captación aún por legalizar, la corporación le recuerda su compromiso. Para mayor información, comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias@cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.